quíteme la aguja, por favor. Ya me tengo que ir, por favor. A ver, no, cálmese, por favor, no se no, puede que ir. No se vaya, ya que tengo me quite la aguja. No, 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 yo me tengo que ir a mi casa, por no, favor. Amor, no se vaya, la voy a atender. Cálmese, por favor. Por favor. A ver. ¿Qué pasa? Él se va a enojar conmigo. ¿Quién? ¿Quién se va a enojar? El hombre que la atacó, por favor. Por favor, quítemelo, sí, por favor. ¡Ah! Que la hicieron con un arma punzocortante, entiéndalo. Tiene que denunciar. Nadie, por favor, no voy a hablar con ella. Tengo que hablar al Ministerio Público, por favor, cálmese. Tranquila, es que si no la tengo, se puede morir, ¿eso es lo que quiere? Tranquila. A ver, ya. Mira qué blanca se ve la arena de Cancún. Parece talco. Yo quiero ir primero a Acapulco. Ir a la quebrada. Escuchar cómo hace el mar. Perdón, fueron mis tripas. Es que ya no aguanto el hambre. Siento un hoyo horrible en el estómago. No hay nada de comer. No tenemos ni un triste bolillo. ¿Y si voy y le pido algo a doña Tere? No, ya le hemos molestado mucho. Mejor aguántate un ratito más. Ya no tarda en llegar mi mamá. ¿Y qué, tú no tienes hambre? Claro, era muy poquita la sopa. Quisiera ser grande para ganar mi propio dinero y largarme de aquí. Yo ya me voy a poner a trabajar para poderme ir de esta casa. ¿Me vas a dejar aquí sola? No. No tenga mi casa, vengo por ti y te vas conmigo. Los que deberían irse son ellos. Que nos dejen la casa a nosotras. ¿Y cómo le vamos a hacer para pagar la renta? Mi mamá nunca la paga. Querías un beso. Ya estoy harto, Rosa. Siempre me pones de pretexto a tus chamacas como para no darme lo que yo quiero. Pero ya están grandes las niñas. No podemos estar haciendo eso frente a ellas. Bueno, por eso me vine contigo, ¿no? Para que fueras mi mujer, pero de nada más. Además, ahora tengo que estar soportando a unas chamacas que ni siquiera son mis hijas. Tú me aceptaste con ellas. Sí, pero porque tú me dijiste que se las ibas a llevar a sus papás. Ya llevo un año esperando. A ti te consta que los he estado buscando, ¿a poco no? Pero me dijeron que uno se fue para el otro lado. El otro ya no trabaja en el taller ese donde estaba antes. Bueno, ese no es mi problema. ¿Mm? Además, ya estoy harto. Mira, están creciendo bien rápido. Ellas ya mero se van, aguanta tantito. ¿Sí? Mi mamá no nos quiere, o sea, quiere más a ese tipo. ¿Dónde vas? Yo voy a donde quiero. Ya es bien tarde, Pedro. Quédate. Bueno, pero sí, ya me harté. Así que ya te dije, decide. O tus hijas o yo. No, no, a ver, espérate, espérate, Pedro. ¿Me espero para qué? Yo nada más te estoy pidiendo un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo, pues nomás. Ya me desesperé. No, no, espérate. A ver, Rosa, ya. ¿Vas a ir al mercado? Sí. Se supone que hoy me van a pagar allá en la tintorería.
Así que, bueno, pues voy a tratar de traerles fruta. Siempre dices lo mismo, mamá. Para que todo se lo termines dando a Pedro. A nosotros solo nos toque pasar hambre. Pero ni te quiere, ma. Ve, ayer no vino a dormir. Para mí quiere andar con otra. Bueno, ya párale, ¿no? Eso no es asunto tuyo. Puso segura la puerta. ¡Rosa! No le abras, mamá, no le abras. ¡Ábreme! ¡Rosa! ¿Por qué no abría? ¿Por qué no abría, carajo? ¡No! ¡Ah, no, qué! ¡Eh! ¡No, no, espérate, Pedro, espérate! ¡No les pegues! ¡Deja que se vayan a la escuela! Tú no me vas a decir qué voy a hacer en mi casa, ¿eh? Necesito dinero. Tengo. Dame un poco. ¿Cómo que no tienes? ¿Te fuiste a trabajar todo el día? Sí, lo que pasa es que todavía no es la quinta. ¡No! ¡Pedro! ¡No! ¡Espérate, Pedro! ¿Qué haces? ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No! ¡No le pegues a nada! ¡No! ¡No! ¡No, Pedro! ¡Pedro, no me pegues! ¡Pedro, qué haces! Cómetelo, Lucy, para que se te quite el susto, por favorcito. Ay, mi reina, ya no llores. Por favor, te prometo, este tipo se va a ir. En cualquier momento se va a largar. Pero va a regresar, Tere. Siempre regresa. Tengo miedo. Yo sé, mi reina, mira. No hay mal que dure 100 años ni tarugo que lo aguante. Un día se va a largar al infierno este tipo y las va a dejar en paz, vas a ver. ¿Y si la mata, Tere? No pienses eso, por favor, corazoncita. No pienses eso. ¿Qué le está haciendo, Tere? ¿Qué le está haciendo a mi mamá? No te preocupes, mi amor. No. Oye, ¿ganas mucho? Pues hoy sí me rayé, la neta. Hoy siendo, siendo bien rifado. Llevo 50 en esto. Es fácil, ¿verdad? No, ¿qué pasó? Si ya nada más cuando eres pro como yo y te la sabes. Yo soy algo así como el rey de los limpiaparabrisas. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Por qué tanto interés? ¿Quieres entrarle o qué? No tengo trabajo. ¿Y cómo les espero en la escuela? No voy a ir. ¿Y por dónde vives? ¿Y dónde quieres trabajar? Pues, aquí. ¿Aquí? No, mi reina, esa esquina está bien peleada, ¿eh? ¿Y entonces a qué esquina me puedo ir? A ver, aguántame, déjame, le pienso. Pero mientras dime, ¿cómo te llamas? Tita. ¿Y tú? Ese es el Piojo, a servirte. Ahorita le pienso a qué esquina puede ir, ¿va? ¿Te duele mucho? Un poquito nomás. ¿Y la Tita? Pues no sé dónde esté. Yo creo que está en la escuela porque no la hemos visto. ¿Cuándo sales? No sé, no me ha dicho nada la doctora. Mira, perdón que me meta, pero ese fulano no tiene por qué pegarle a tus niñas. ¿Sabes cómo estaba Lucy? No podía dejar de temblar. Cuando salga de aquí ya hablaré con él, ¿no, Tere? Bueno, ya viste a tu mamá. Yo tengo que regresar a atender el puesto. Aquí tienes ropa para que te cambies. Gracias. Vete con el señor de la tintorería a avisarle que estoy mala, que no puedo ir a trabajar. Cuando llegue Tita le dices que se vaya con la señora del 7 a ver si les da un poquito de ropa para lavar. Que saquen unos pesos para comer. Está bien. Dale, pues.
esto. Ay. No, pues no me quiso dar nada. Así es esto, no te preocupes. Ya ves que no te da nada, pero lo importante es estar movido. Si no es eso, es otro. Ahí soy para la otra. Ándale. ¿La tita no te iba a ayudar? No sé dónde esté. La Licha me dijo que no fue a la escuela. Dios quiera que tú no te hagas igual de vaga que tu hermana. Ya tenía un buen de hambre. Tú también, ¿verdad? Oye, nada más aguas con los dedos. ¿Vas a regresar a tu cantón? No. ¿Cuándo te saliste? Hoy. Es por los trancazos, ¿verdad? ¿Te pegan en tu casa? ¿Tu jefe? Mira, la neta, yo no creo que aguantes mucho en la calle, ¿eh? Hasta eso hoy tuvimos suerte y nadie nos molestó. Pero hay días que se pone rudo y a veces hay que cuidarse hasta de la policía. No creo que me traten peor que mi casa. Entonces sí te pegan, ¿verdad? ¿Qué le habrá hecho a mi mamá? Mejor me voy. Sí, yo creo que mejor sí, porque después aquí al rato llegan mis amigos, esto se llena y no quiero broncas, ¿va? Nos vemos después. Oye, pero ¿no quieres que te acompañe? Es que luego aquí se pone muy intenso, peligroso. No tengo miedo. Seguro. Adiós, guapa. ¡Mamá! ¡Lucy! ¡Ábranme! ¿Dónde estabas? Mira nada más cómo te dejó Pedro. ¿Y mi mamá? Está en el hospital. ¿Cómo está? Pues Pedro la golpeó horrible. La dejó ahí tirada, llena de sangre. Doña Tere le habló a una ambulancia y se la llevaron al hospital. ¿Cómo sigue ahorita? Tiene una mano vendada y está llena de moretones. Debí de haberle hablado a la patrulla cuando me fui. ¡Soy una tonta! Su coagulación está muy bien y no tiene fiebre. Mañana se va de alta. Ah, pues qué bueno, doctora, porque la verdad es que esta cama está re dura. Ya me quiero ir a mi casa. Se lo voy a volver a preguntar. ¿Va a denunciar a quien la lastimó o va a permitir que esto siga pasando? A ver, doctorcita, con todo respeto, no se meta en mi vida, ¿no? Mire, lo que pasa es que usted no se da cuenta que lo que está viviendo no es correcto. Y la que más me preocupa es su hija, porque lo que usted le está dando es un muy mal ejemplo, una mala semilla en su vida. Pero piénselo. ¿Por qué andas tan mugrosa, Pensé que no ibas a venir. Me asustaba que Pedro llegara. ¿Dónde andabas? Es que ya tengo trabajo. ¿En serio? ¿Dónde? Con el viejo. ¿Con quién? Trabajo limpiando parabrisas. Mira, gané mucho. El viejo me enseñó y estuve practicando todo el día. No, pues sí que juntaste mucho, Sí, y después fuimos a comer quesadillas, pero me duelen los brazos, estoy muy cansada. Ay, oye, llévame a trabajar contigo. No creo. Las esquinas están muy peleadas y no es tan fácil. ¿Y vas a seguir yendo a la escuela? No sé. Mira, esto es lo que yo junté con lo de la vecina del 7. Hay que guardarlo muy bien para que mi mamá no lo vea. ¿Sabes? Mañana
quiero comer quesadillas. Yo también. Ojalá no regrese Pedro. Y entonces, cuando se agachó, que se le dio todo. ¿No le fuiste a avisar al patrón que estaba enferma en el hospital? Perdón, es que se me olvidó. Perdón, es que se me olvidó. Pues a ver cómo fregados tragamos ahora, ¿no? Me corrieron de la chamba. ¿Cómo te sientes, ma? ¿Todavía te duele la mano? ¿Tú qué crees? La tengo toda rebanada. Se van a tener que poner a trabajar ustedes dos, ¿eh? Yo no puedo. ¿Y cuándo te vas a poner bien? ¿Qué me viste cara de adivino, qué? Pues cuando sea. ¿Saben qué? Se me van a lavar de una vez. ¡Órale, jálenle al lavadero! ¡Órale! Todo el dinero. No hay que decirle todo lo que lavamos y así guardamos más dinero. Ay, ¿te imaginas todo lo que podemos comprarnos? Muchas cosas. Yo no me quiero comprar nada. Yo quiero ir a conocer el mar, quiero ir a Acapulco y después a Cancún. ¿De veras? Sí, Lucy. Ese es mi sueño. Quiero ir al mar. Hay que esconder bien el dinero. Y luego le damos algo a mi mamá para que no sospeche. Y así nosotras vamos guardando más dinero. Buenas tardes. ¿Puedo? Pásale. Siéntate. ¿Cómo estás? Pues más o menos. Bueno, ahí mejorcita de la mano. Pero perdí la chamba, Tere, me corrieron. La taruga de la Lucy se le olvidó hablar con el patrón. Ay, no le digas así. Esa niña se desvive por ti, pobrecita. Ay, ¿cómo quieres que le diga? ¿No te estoy diciendo que me corrieron de la chamba por su culpa? Culparla te va a resolver algo. Pues a ver si aprende, ¿no? Ahora se van a tener que poner a lavar. Como si nunca las pusieras a trabajar. Sí, nada más que ahora ni a la escuela van a ir. Pobres chiquitas. ¿Ellas qué culpa tienen que a ti te encante que los tipos te den de golpes y que te dejen así? No te metas en mi vida, Tere. No, no estoy metiéndome en tu vida. Yo nada más me pregunto por qué las metes a ellas a esto. No las quieres ni un tantito. Las tuve muy chamaca. ¿Y eso qué? Pues que tenía 14 años cuando llegó la Tita. Apenitas unos años después vino la Lucy. Yo ya estoy cansada. Cansada de fregarle tanto. Para ti es muy fácil decirlo porque no tienes hijos. Y por eso las pones a lavar ajeno todos los días. Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Se supone que no tienen que ayudar con el gasto? Mira, Tere, yo venía pues a platicar contigo porque necesito que me hagas un fuerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se trata? Dame un poquito de tu mercancía para vender, ¿no? No, 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 Rosa. Ahí tengo yo metidos todos mis ahorros. ¿Me tienes todos los ahorros? Ya lo sé. Pues si no te estoy pidiendo que me la regales, es para ir a trabajar. Lo que venda, yo ese mismo día vengo y te entrego esos pesos. Por favor, Tere, ayúdame. ¿No ves cómo tengo la mano toda mocha? No puedo hacer nada. Por favor. Me tienes que traer la lana todos los días, si no, no te vuelvo a dar nada. Te lo juro. Mira, por esta que todos los días tienes aquí en esta mesa te traigo tus pesos. Que te quede muy claro que esto no lo estoy haciendo por ti. María, esto está vendiendo muy bien. Tan bonito es tú. Sí, a los chamacos les gusta mucho. No hemos hecho las cuentas de hoy, ¿eh? ¿Cuánto sacaste, Lucy?
¿Eso? Si te pasaste horas ahí. Pues sí, pero había una ropa que estaba muy manchada. Me costaba trabajo quitarle las manchas, estaba repercutida. ¿Y qué esperan? ¿Que la dejes como nueva? Pues no, le das una lavadita y ahí nomás. Y le sigues con otra cosa. Apúrense a comer para que se vayan a lavar, ¿eh? Ay, mamá, tengo mucha tarea. Yo también, ya voy atrasada. No, pues a mí no me importa. La hacen a la noche. Órale, que la comida ya está caliente, ¿eh? Me sirven y se sirven. Ah, Chihuahua, ya me perdí. Traje un poco de comida. Rosa, ¿podemos hablar? Váyase a lavar. Perdóname, Rosa. Es que tú sabes que cuando tomo, pues... pues no me controlo, pero... pero esta vez ya... fui a jurar. Fui a jurar, en verdad quiero cambiar. Incluso ya conseguí empleo. Mira, voy a trabajar en una maderería. Ese es mi número de empleado. Aún no tengo seguro ni aguinaldo, pero me dijeron que me lo van a dar. Por ahora me van a pagar a la semana. ¿Te van a pagar bien? Sí. Mira, con eso podemos ahorrar y poner un negocio. En verdad, estoy arrepentido. Tú sabes que... pues que no puedo vivir sin ti. Y perdóname, ¿verdad? Incluso ya fui a jurar. Voy a cobrarle la del 7. Luego voy a guardar muy bien el dinero a la casa. Tú, quédate aquí. Está bien. ¿Y esa lana? Es que... ¿De dónde sacaste esa lana, Tita? ¿Me estás robando? No. ¿Me estás robando, niña? ¿Eh? Con lo que me esfuerzo el lomo para que puedas tragar, ¿eh? ¡Me estás robando! ¡Malagradecida! ¿Eh? ¡Así me pagas lo que a mí me gusta! ¡Déjame! ¡Cuéntame! Porque a ti te va a ir igual, ¿eh? Tú sabías esto, ¿verdad? ¡Lárgate de la casa! ¡Pero ahorita te lo da! ¡Lárgate de la casa! No te me importa tu chita, ¿eh? Porque si no, mañana de patitas a la calle también. ¿Qué pasó, bonita? Uy. Ahora sí te tranquearon gacho, ¿verdad? ¿Me regalas jabón para trabajar? ¿Y si te vas? Nomás vienes a bajarme la clientela. No, ya no me voy a ir. ¿Segura? No tengo casa. No tengo familia. Estoy sola en el mundo. No, mi reina, tampoco digas eso. Mientras esté el Piojo aquí, tú no estás sola, ¿eh? No te vas. Toma. ¿Cómo ves que la muy mustia, eh? Se atrevió a robarme. ¡A robarnos! Hiciste bien en mandarla a la calle.
Además, ya está grandecita como para que se busque la vida, ¿no? No. Hubieras visto, Pedro, la cantidad de lana que había ahí, ¿eh? Me imagino. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Te lo dije, ¿te acuerdas? Sí, bueno, sí, tenías razón. Está bien, y esta, apenas se te ponga rejega, me la mandas también, de patitas en la calle. Ah, no, esta ya está más que advertida, ¿eh? Ya le dije que se vaya derechita, porque si no, se va con la hermana, porque sabes que yo ya estoy harta, pero harta de mantener a haraganes. Se les acabó su taruga. Órale, mi amor. Tita, por favor, regresa, no me dejes sola. Por favor. Oye, hoy sí te rifaste limpiando, ¿eh? Te vi, te vi. Es que ya le agarré la onda. Sí, ya me di cuenta. Muy bien. Ay, tengo frío. Me pierde. Ahorita, ahorita vas a ver cómo se nos quita. Vamos a entrar en calor. ¿Eh? Mira. ¿Le vas a dar un jale? Sentir bien chido. Ándale. Sin miedo. Con eso vas a entrar en calor. Exacto. Muy bien, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Sí o no? Oye. ¿No te gustaría que tú y yo nos fuéramos de aquí? Gustarme. Me re que te gustaría tú. ¿Por qué no nos damos a la fuga con la mercancía que te dejó doña Tere? Y además también está el dinero que te quería robar la chamaca, ¿no? ¿Y tu chamba en la maderería? La dejo. Con esto podemos empezar un negocito. Doña Tere nos puede meter al bote, ¿eh? Bueno, eso sí no se encuentra. Obvio que cuando estemos ahí nos hacemos ojo de hormiga. Además, ¿qué te detiene, Rosa? No me digas que estás esperando a que regrese Tita. No, hombre, ¿qué va? Samostea no va a regresar. Pues ya está. ¿Qué? ¿Nos damos a la fuga? Híjole. Llegué. Mamá. Mamá. Mamá, no me dejes, por favor. Mamá. Llevaron todos mis ahorros en esa mercancía. Todos. Ya sé que te duele, Lucy, pues es tu mamá, pero es que la verdad es que me pasó a fregar esta tipa. Ella lo hizo por Pedro. Ella te robó por él. Pero se les ha de acabar, vas a ver. Y entonces va a regresar. Y ya, en ese momento ajustaremos cuentas, ya vas a ver. Es que no te das cuenta, Tere, no van a regresar. Se llevaron sus cosas, caray. Tita me dejó sola, estoy sola. ¿Qué le hice, Tere? ¿Por qué no me quiere? Estás bien bonita, Tita. ¿Sabes? Desde que te vi, sentí algo aquí. Bonito. Y no sé, a mí me gustaría que nos fuéramos. Juntos, no sé a dónde, pero irnos. Yo quiero conocer el mar. ¿El mar? Pues yo te voy a llevar, te lo prometo. Pero también quiero que vaya mi hermanita. Como tú quieras. Si quieres que vaya, pues vamos a buscarla. Pero no quiero que me vea así.
Deja junto dinero para comprarme una ropa bien bonita. Y te voy a comprar todo lo que tú quieras. Y voy a estar contigo y siempre te voy a cuidar. Cero, siempre vas a estar conmigo y jamás me vas a dejar. Siempre voy a estar contigo, juntos. Siempre vamos a estar juntos. Y nunca te va a pasar nada porque yo voy a estar contigo. Moverte. Ay, tener hambre igual que yo. ¡Ey, viejo! ¿Dónde andabas? ¿Qué te pasa? Ya no has ido varias semanas a buscarme. Ya no te has dormido allá con nosotros. Estoy embarazada. Sí, ya me había dado cuenta. ¿Cómo que cuenta? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Yo ya tengo chava. Bueno, Lin. También. Lista. ¿Preparada para ir a comprar tu libro? Pues me faltan unas cosas, pero las termino cuando regresemos. Oh, yo creo que va a llover. Ay, qué bueno que ya te pusiste el suéter. Sí. ¿Qué crees? ¿Qué? Alicia está organizando una excursión a Acapulco y dice que los boletos están re baratos. ¿Quieres ir? No. Yo le prometí a Tita que iría al mar con ella y sin ella no me voy a ir. ¿Y si ella nunca regresa? Ya, vámonos, Tere. Ya hace tarde. Pasado para que estés en esta situación y estés así, tan triste. ¿Sabes? Yo trabajo para ayudar a niñas que están en tu situación. ¿Y cómo me va a ayudar? Brindándote un lugar donde tengas un techo y comida caliente y una cama. Y también apoyo para que puedas salir adelante con tu bebé. ¿Me van a quitar a mi hijo? No, no, claro que no. Solo quiero apoyarte. Eso no existe. ¿Quién sabe qué me van a querer hacer? No queremos hacerte nada. Aunque tú no lo creas, existen lugares especiales para ayudar a personas que están en tu situación. Mira. ¿Usted trabaja ahí? Sí. Y me gustaría mucho que me fueras a visitar. Cuídate. Y cuida mucho a tu bebé. Me da mucho gusto que te hayas decidido a venir. Mira, vamos a acomodarnos por aquí. Siéntate. Tengo que decirle que no tengo ni en qué caerme muerta para pagarle. No. A ver, primero quiero saber cómo te llamas y quién eres. Y
nombre es Tita. Y yo... Tranquila, Tita. Ya me irás contando tu historia poco a poco. Mi historia es muy triste. Mire, estoy embarazada y no sé ni qué hacer. ¿Y el papá? ¿En dónde está? Su papá me dijo que tiene otra novia. ¿Y tienes más familia? ¿Tu papá, tu mamá, hermanos o alguna tía? Mi mamá y mi padrastro me pegaban. Mi mamá me corrió de la casa y ya no quise regresar. Mi hermanita. Yo sí la quiero mucho. Seguramente ella también te quiere a ti. Ya tiene mucho que no la veo y no quiero que me vea así. Yo tampoco quiero verte así, Tita, sufriendo. Yo quiero que crezcas, que tengas confianza en ti, que seas fuerte para que puedas cuidar de ese bebé. Mira, aquí podemos ayudarte con tu adicción al Tinder para que no sigas haciéndote daño. ¿Quieres que te ayudemos? ¿Quieres quedarte a vivir aquí? Sí quiero, pero no tengo ni cómo pagarle, no tengo nada. No, no tienes que pagar nada. Lo único que necesito es que te comprometas, porque tú y yo tenemos que trabajar mucho por ti y por tu bebé. ¿Qué dices? Gracias. Y sí, sí quiero quedarme y que me ayuden. Mírala, qué chula, qué limpiecita, ¿eh? Te trata bien la Tere, ¿verdad? Hasta zapatos nuevos traes. Mira, sí me trata como mi mamá. Bueno, como una verdadera mamá. ¿Y tú qué vas a saber de eso, babosa? Nomás, si vienes a insultarme, mejor me voy. No, cálmate, espérate. Necesito que me ayudes. Mamá, yo no tengo dinero. No, pues ya sé que tú no tienes dinero, pero la Tere sí. Ahí en su casa tiene un montón de mercancía. Mira, mija, tú me dices a qué hora sale la Tere y el Pedro y yo vamos. No, y agarramos. No, mamá. Yo no le voy a robar a una persona que me ha dado todo su cariño. Me ha alimentado, me ha vestido. Tú sí le robaste y no te importó. No. No sabes qué mal le pasó. ¿No te preocupa? No, no me preocupa. ¿Qué me iba a importar? A ver, te estoy hablando, escuincla. ¿Por qué me iba a preocupar a mí esa vieja cacatúa, Mira, Lucy, si no me ayuda, no me vuelves a ver, Lo prefiero, mamá. Prefiero eso a cargar en mi conciencia con la culpa de ser una ladrona como tú y Pedro. Por lo menos ahora vivo sin groserías, sin golpes. Lo único que me falta es Tita. Así que ya lo sabes, no te me acerques o les digo a los de la delegación. Ay, si los... ¿Qué delegación de qué? Tú eres mía, Yo aquí mando, Cuicla. Ya no, mamá. A ti y a Pedro ya los denuncié. Por los golpes que recibí. También porque me haces trabajar para ti. No te me vuelvas a acercar. Te vas a acercar. Me pidió que te robara la mercancía. Y por supuesto le dije que no. Yo no soy mala como ellos, Tere. Claro que no, yo sé eso, mi Lucy. ¿Por qué crees que estás viviendo aquí conmigo? ¿Por qué mi mamá es tan mala? No podría explicártelo. Pero mira, lo importante es que tú hiciste lo correcto. Eso es lo importante. Y yo me siento muy orgullosa de ti. Le dije que la había denunciado a ella y a Pedro. Y obviamente se enojó y me dijo que jamás la volvería a ver. Pues, si eso significa que no volverá a hacerte daño, ni modo, mi Lucy, ni modo. Ojalá Tita estuviera aquí conmigo. Tengo que confesarte algo. Fui a esa esquina donde tú me dijiste que habías visto a Tita. ¿Te acuerdas? ¿La viste? ¿Te dijo algo? No estaba, no la encontré. Pero hablé con unos chamaquitos y me dijeron que habían estado viviendo en un cuarto de cartón. Pero hace días no la ven y entonces, pues, nadie sabe dónde está.
Ay, Virgencita, por favor, que no haya pasado nada, te lo ruego. Y muchas gracias por venir en cuanto le llamé. No, pues claro que sí. Teníamos ya meses buscando a Tita y... Dígame, ¿cómo está? Ella y su bebé están muy bien. Tita es otra. Aquí le damos apoyo psicológico, comida, techo y hay talleres en los que puede aprender un oficio para más tarde enfrentarse a la vida. ¡Ay, qué bien! Y seguro que sí va a poder ver a Lucy, ¿verdad? Por supuesto. Su hermana es un gran aliciente para Tita. Muchas gracias. Perdóname por haberte abandonado. Alicia. Ya no hablemos de eso. Ahora lo importante es que la pequeña Lucy, tú y yo, ya no nos separaremos nunca. Y no se olviden de mí. No, claro que estoy. No, Tere. Tú también vas a ser parte de nuestra familia. Gracias. Aquí me han enseñado a trabajar, a salir adelante por mi hija. Para que las cuatro vayamos a conocer el mar.